Bueno, improvisamos una mesa de trabajo con mucho agrado porque nos está visitando el director nacional de INFOR, Instituto Forestal, de muy alta presencia en nuestra región de Aysén. Bueno, recordemos que el Instituto Forestal está pronto a cumplir un nuevo aniversario y ese aniversario ya va en el número 57. Estamos con don Fernando Raga Castellano, director ejecutivo del Instituto Forestal INFOR, que tiene 5 sedes y 2 también, que una está acá. Don Fernando, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, pues. ¿Cómo lo pilló la... ¿Cuándo llegó usted ayer? No, hoy día, ¿No sí. ¿Tuvo dificultades con la charla? Parece que sí, un poco, pero igual nos dimos una vuelta y llegamos. ¿No? ¿Llegaron? Sí. Bueno, cuéntenos un poquito de este nuevo cargo. Usted estuvo en Corma durante 7 años, conoce muy bien, estuvo en Mininco. Sí, la verdad es que hacía 6 años que no venía a la región. La última vez fue cuando trabajaba en Forestal Mininco y a la vez era presidente de Corma en ese tiempo. Y después, bueno, estuve 7 años como presidente de Corma y eso terminó ahora en marzo. Y fui invitado a trabajar aquí en el INFOR, que es una institución que yo le tengo mucho cariño, porque he sido consejero en un periodo de más o menos 31 años y de ahí tuve una laguna de 4, o sea, 27 años vinculado. Sólidos, vinculados al INFOR. Es una institución muy interesante en el sector forestal chileno, que hace un trabajo muy serio, de muy buen nivel, muy reconocido dentro y fuera de Chile, así que la verdad es que es un orgullo. Bueno, hace 6 años atrás se podía respirar bien acá. Ahora ese es un tema, con un temazo sí, muy fuerte. Ese es un tema muy... No, también lo han vivido por allá por Temuco, ¿no? Sí, de todas maneras. Veníamos conversando precisamente con el subdirector y con Iván, el director, el gerente regional, que este tema de la leña tiene mucho que ver con la calidad de la leña y la calidad de la combustión, porque más de la mitad de la madera que se corta en el mundo se usa para combustible. O sea, estamos hablando de algo así como... ¿Y es un combustible como la madera? 2.000 millones de toneladas. Pero hablaban hoy día de que no era combustible. La madera es energía. Es la energía del sol capturada por la fotosíntesis en los árboles. Entonces, el tema es cómo usarla bien. Definitivamente, la madera, cuando uno la utiliza verde, digamos, genera combustión de muy mala calidad. Y eso produce partículas y una serie de otros problemas de contaminación. Pero la madera seca, bien utilizada en buenos sistemas de combustión, es una solución, de todas maneras, de costo muy razonable. Bueno, y la prueba es que se usa muchísimo en el mundo. Bueno, hay 5 sedes, 2 de estas son regionales. Y entre ellas está INFOR. No, tenemos una sede en Serena, tenemos sí. Una sede metropolitana, que no es la más grande. Tenemos una sede en el Biobío, otra en Los Ríos, y tenemos la sede de Patagonia y 2 oficinas de proyecto. 2 oficinas de proyecto. Y bueno, ¿cómo ve INFOR usted de la región de Aysén? Ah, estamos precisamente viendo eso. Es mi primera visita como director. Y la verdad es que INFOR ha tenido una actividad creciente en la región de Aysén. Bastante. Y, sí, pues. Y está involucrado en temas de mucho interés social y ambiental. Hasta y tenemos una nueva casa. Así es. Eso me falta verla, todavía no la he visto. ¿No ha ido a la sede? No, todavía no. Pero la vamos a ver ahora ya, probablemente mañana ya vamos a estar en un día de trabajo con las personas de la sede. ¿Cuál es el sello más o menos que usted quiere o mantener, me imagino? A ver, hay que mantener algo y acrecentar algo súper importante, que es lo primero, que es el prestigio muy bien ganado que tiene el INFOR a lo largo de muchos años. Eso es una cosa que hay que mantener. Lo otro que es importante es poder ser un instrumento de apoyo a todas las políticas que tiene el Ministerio de Agricultura, que son realmente muy interesantes en el sentido de que van mucho en el apoyo de los sectores más postergados, del agro, digamos, y de la parte forestal. Así que tenemos un rol ahí que cumplir fuerte en el tema de transferencia y en el tema de apoyo a sistemas productivos que tengan un impacto económico y social relevante para estos segmentos de agricultores y de forestadores que se han visto postergados a lo largo del tiempo. Indiscutiblemente que INFOR ha sido también apoyado por el gobierno regional con varios proyectos.
a través del programa de Zona de Extrema. Así es. Y me imagino que esto va a continuar porque es algo que no está para el día de hoy, está para siempre a largo plazo. Está a largo plazo, pero no solo son cosas a largo plazo, son cosas que funcionan de repente más rápido de lo que uno se imagina. Hay un proyecto que está funcionando en temas de productos forestales no madereros, que eso es una cosa de desarrollar productos que ya existen, pero que no tienen el nivel de desarrollo y eventualmente los mercados y los niveles tecnológicos que se requieren. De hecho, entonces, el FIA está bien interesado en general junto un gran proyecto donde se produzcan acá las cosas y no se estén mandando los productos afuera. Claro, hay temas como otro tema que veníamos conversando también, que es el uso de la madera que se ha ido estableciendo, los bosques que se han ido estableciendo, bosques plantados, como el pino ponderosa, que no se podía usar en construcción y el INFOR está avanzado en el hecho de que se pueda utilizar en construcción y por lo tanto es una solución para la región, utilizar los recursos que ya se han ido creando. ¿Es un trabajo en conjunto también con la Corporación Nacional Forestal? Sí. Sí, y vamos a tener que hacerlo más aún en conjunto y también con INDAP, porque todas estas cosas, estas iniciativas que tenemos nosotros, que tiene CONAF, que también tiene INDAP, la idea es poderlas trabajar en conjunto y llegar con soluciones combinadas hacia los pequeños productores de distintos tipos. Yo creo que ese es un tema que ya ha entrado fuertemente en los productores, la gente ve como un potencial. Los productos forestales van a tener un potencial económico fuerte para la región de Aysén, que aún no es muy bien entendido. Claro, por ejemplo, para mí mismo fue una sorpresa. Yo como consejero de INFOR todavía el año pasado y antepasado me tocó ver los resultados de estos trabajos y es impresionante la cantidad de personas que están involucradas en estas producciones en Chile, digamos. Entonces, alcanza a mucha gente, es una actividad económica que alcanza a mucha gente. Y el potencial que tienen en un mundo que aprecia cada vez más los productos naturales, también es súper interesante. Entonces, ese es un tema que tenemos que continuar desarrollando. Bueno, me imagino lo vamos a tener bien seguido, ya se nos viene el aniversario número 57 de INFOR, ¿qué se tiene preparado? Mire, este es un año donde tenemos que ser... Austeros, usted lo ha dicho. Tenemos que ser austeros porque la situación financiera fiscal hay que ordenarla, está difícil por el momento y tenemos limitaciones, pero en el espíritu no tenemos limitaciones y por lo tanto con mucha alegría vamos a empezar el lunes el lunes en Santiago, otras sedes hasta el día 22, entre el 14 y el 22 vamos a hacerlo en las distintas sedes. El 22 tenemos una pequeña ceremonia oficial en Santiago donde va a ir el subsecretario de Agricultura. ¿Lo tendremos nuevamente por acá, Fernando? No sé si tan rápido, pero sí vamos a estar de vuelta porque estamos viendo, en este viaje hemos conversado con personas y estamos viendo la posibilidad de desarrollar nuevos temas, nuevos proyectos, sobre todo coordinarnos con los otros servicios del Estado. Por lo menos lo haremos con pino con torta. Claro, eso es, fíjese que una buena mezcla, es pino y después con torta, o sea, para el postre. Oiga, don Fernando, bueno, y el equipo también se genera, se mantiene, todo el claro, el fue otra cosa que es muy interesante, a lo largo del tiempo ha ido mejorando sus cuadros profesionales. Tenemos realmente un recurso de lujo de personas, una cantidad de profesionales muy importante. Casi un 50% con posgrado de los técnicos, digamos, y una parte muy importante con doctorados. Entonces, ese es un tema, es un valor, que es un valor para el sector y para el país que tenemos que mantener y acrecentar. Bueno, queremos agradecerle su visita acá. Era más que nada para conocer a nuestro nuevo director nacional. INFOR está hoy día ubicado también en un lugar estratégico en nuestro sector, cerca del punto universitario. Al lado también están otros organismos que le acompañan, así que ha sido un agrado y nos veremos en muy cualquier bien, momento, Fernando. Muchas gracias por el contacto. Ha sido un agrado entonces para que usted conozca a nuestro nuevo director nacional.